Les presento Waikol.shop, la tienda del canal en la cual podrán comprar toda la ropa que utilizo en Roblox de mi grupo Waikol y amigos, pero de manera mucho más sencilla. Y antes de que me digan, ah, Waikol, sacate la remera argentina que la representás mal, la compré en Argentina, en mi viaje cuando fui al obelisco. No me digan nada. Pero bueno, si quieren ropa bien fachera, no de la vida real como esta, sino de Roblox, visiten mi página de Waikol.shop. El día de hoy vamos a ver qué me dan por la fruta dragón en 2024. Como saben, esta fruta va a ser actualizada dentro de poco. Es más, ya ni siquiera se puede comprar de manera permanente en la tienda. Está in progress. Equiparla sí puedo porque yo ya la tengo desde antes. Pero si la quiero regalar, me pone ese error ahí arriba. ¡Me están pegando! ¡No paran de pepearme! Bueno, lo bueno es que tengo mi fruta dragón para irme volando cuando quiera. Como un runner. Hoy me voy al sur. ¡Basta! ¡Me sigue la rata! ¡Me estaba siguiendo! Ew, si me cae ese meteorito encima. Estoy en zona segura, sé que no me pueden matar. Eso es lo bueno. ¿Dónde está la entrada? Ni siquiera en zona segura se puede estar seguro. Esto es una locura. Vamos a ver qué me toca en fruta random, porque si me toca una dragón por acá la puedo comerciar. 3, 2, 1. Corte. Me voy a matar, loco. Bueno, vamos a ver qué me dan por dragón. Doy dragón. Podría dar la Yoru, pero no es esta ocasión especial. Necesitaría que por una dragón me den cosas muy buenas, porque esta fruta va a valer mucho más de lo que vale actualmente. Ahora mismo vale 3 millones nada más. Pero me querés dar una Spider, una barrera y una diamante, o me querés estafar. Me voy de este trade, voy al otro. Necesito cosas valiosas, por favor. Necesito algo que esté muy, muy cerca del valor. Ahora mismo veo una Control y una Venom. Yo por esas dos cosas ni me muevo. La magma, ni me muevo. Y una caucho. Para mí esto, por ejemplo, es estafa. Yo no agarraría este trade. Yo no tengo nada de conocimiento sobre trades de Blox Ruiz, pero este trade no lo agarraría en mi vida. Vamos con otro. Y bueno, este trade sí me parece muy bueno. ¡Mentí! No te voy a dar nada. ¿Qué te pensabas? ¿Que te iba a dar algo? Nunca te voy a dar. Otra. Me tenés podrido, Banihu. Tengo que buscar algo que sea de valor. Algo que esté bueno, que valga lo que vale la dragón. Y necesito una persona que esté dispuesta a darme algo bueno. Vamos. ¿Qué me va a dar? Ah, otra vez Panda. Panda no para de trolearme en Brawl Stars cuando juego Brawl Stars en el canal secundario. No para de trolearme. Tiene que seguir. Mira, mira la carita que tiene. Me pusiste una mamut, una masa, un espíritu y una veneno por una dragón. Mira, yo te voy a decir lo que pienso. El trade no está nada mal y yo te lo aceptaría si no tuviera dos dedos de frente. Como yo sé que la veneno no la usaría a menos que sea para PvP, no la quiero. La spirit tampoco la quiero. La masa es buena fruta. Ahí ya pusiste algo bueno. La mamut no me gusta. Así que yo quitaría estas tres y pondría una mejor. ¿Qué te parece? No las quiero ni ver. Esa mamut pedorra. Sacala. Esa control pedorra. Sacala. Esa dragón me parece bueno. Yo quitaría la control y le daría a aceptar. Es más, te pongo un Game Pass. Ya tenés la Rocket. Ya tenés por 2 de maestría. Ya tenés Yoru. No te doy nada. El empresario, ya te hemos visto muchas veces en el canal. Es más, estoy seguro que a vos te subí la cuenta o algo. No sé, pero me suena mucho tu nombre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vos, Ronaldo God. Ronaldo. Ronaldo. Dame trade, Ronaldo. Soy pobre, no importa. La pobreza solo te lleva a más pobreza. Involucrate con gente de valor. Dame algo bueno, Ronald, y te la doy. Sombra, sonido y Fénix. Y dolor. Ese trade no está nada mal, pero acá hay cosas que tener en cuenta. Yo la dolor no la quiero, la dolor. Yo la veo y no me gusta. Es una fruta que no me llama la atención. La Fénix es muy buena. Es muy buena. La sonido no me gusta. Así que yo quitaría la sonido y el dolor. ¿Qué te parece? Pero pones otras cosas, ¿eh? Andar rellenando. Me canceló el trade. Me dieron una fruta de fuego, me la guardo. Hola Rodri, ¿cómo estás? Tengo una dragón para ofrecerte. ¿Qué me ofreces por la dragón? Panda, me gustaría darte mi dragón. ¿Qué me das? Trato. No, ahora no. No sé por qué se me fueron las ganas. Te voy a decir mi trade perfecto por una dragón. Y me decís qué te parece. Pondría la Buda y una dragón. Me parece muy buen trade. Sí, me parece perfecto. Yo por esto aceptaría un trade por la dragón. Sí. Con esto yo acepto, sinceramente. Me canceló la rata de mierda. Poneme tu trade ideal. Lo que vos pienses que es correcto. Y yo te voy a decir con sí o con no. Sé que eso es muy costoso para vos.
¿Qué te parece? ¿Qué les parece este trade? 7 millones por 10 millones. ¿Qué les parece? ¿Es un buen trade o no? Mal trade. ¿Por qué es malo? ¿Es malo para mí o malo para él? Sí, es buenísimo. Panda, me estás mintiendo. Me estás queriendo comprar para que te aceptes ese trade malísimo, ¿eh? Yo te conozco, Panda. Cuando me decís que sí a algo, sé que tengo que hacer lo opuesto. Así que cancelo el trade. Rodri, ¿qué me das por la dragón? Última oferta. ¿Qué es eso, Luna? Pobre. Yosama. Yo sé que Yosama tiene algo muy bueno para darme. Ok. Estamos hablando el mismo idioma. Yo creo que te puedo dar cosas buenas por eso. ¿Qué les parece este trade? Dragón, gravedad y magma por Leopardo, T-Rex y Blizzard. Este trade no está nada mal. Super, la Blizzard y la T-Rex no valen nada. Mentira, Panda, vos crees que te lo tradeé a vos. No he visto a ningún suscriptor que me haya dado una Kitsune, ¿eh? No he visto ninguno que tenga la Kitsune. Ningún suscriptor tiene la Kitsune. Mr. Bacon, vos tendrás la Kitsune que busco. Evidentemente no. Si me ponía 4 Budas, era el trade perfecto. ¿Qué es ese trade? Yo no puedo creer. Necesito a alguien que me dé la Kitsune. Si no, no voy a aceptar. El que se la juegue va a estar agradecido, ¿eh? Porque esta fruta va a valer millones en un futuro. Un win-win. Tenés Kitsune. Gohan. Ah, bueno. Ah, bueno. No, no, este pibe no pone más porque no hay más espacio para poner. ¿No tenés Kitsune, flaco? Todas las dragones tenés del mundo, pero no tenés ni una Kitsune. Hola, Wimmy. De casualidad tendrás la Kitsune que busco. ¿Qué acaban de ver mis ojos? Qué vergüenza, loco. Yo no puedo creerlo. Nadie está dispuesto a darme por esta bestialidad una Kitsune. Miren lo que hace. Les muestro las habilidades, por si no las saben. Tenemos la X, que te revienta. La C, que te revienta. ¿Qué más quieren, chicos? Una fruta win-win. Solo tienen victoria con esta fruta. Miren, es una locura. Y tiene alas negras también. ¿Qué otra fruta tiene alas negras? ¡Ew! No me golpees, loco. Ni siquiera vas a perder un PvP con esta fruta. Es muy buena. ¡Ew! ¿Ustedes tienen Kitsune o qué? Tiene Kitsune. Tiene Kitsune. Joaquín. ¿Qué me das por esto? Cheto. ¿Tenés la Kitsune que busco? Ah, y no ponés nada más. Te tengo que reventar. Pepinillo, ¿tenés la Kitsune que busco? Ay, pensé que era la Kitsune cuando la vi de reojo, pero luego la vi de vuelta y me di cuenta que es la Trueno. ¿Qué es esto? ¿Y me cambia la Rocket? Este pibe piensa que me va a ganar el trade. Le voy a mandar mi servidor a mis suscriptores y el primero que entre, que tenga Kitsune, le doy mi dragón. Es una dragón, es una dragón. Ustedes no dimensionan el poder de esta fruta en un futuro. Cuando vean la dragón en la siguiente update, me van a decir gracias, Wycol, por esa dragón. Yo solo te di una Kitsune de pedorra y me diste la mejor fruta del mundo. Me lo van a decir. Y yo no les voy a decir nada. Yo les voy a decir, no, bueno, nadie confió en mí en ese momento. Clásico estafador de 2000. No. No. Panda, me tenés cansado, Panda. Yo te veo de vuelta en un servidor mío. Te pego un one tap. Tebonan. Moderador de canal. Diz, confío en vos. No me alcanza. No le puedo dar nada. No me lo puedo creer. Gravedad. Aceptás. Aceptás este trade. Diz, pensalo bien. Tenés una fruta que vale 3,5 millones ahora, pero es mentira, es engañoso. Ese 3,5 va a valer 10 en un futuro. No es nada tonto el niño. Otra fruta me puso. Ay, me pone más frutas el rata de mierda para aumentar el valor. ¿Cuál? Spirit. Tengo una Spirit sola. No tengo dos Spirit. No puedo darte la Spirit. Me la vas a quitar. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece este trade? Yo creo que salgo perdiendo. Es muy gold. Es win para ti. Bueno. ¿Qué tal si le pongo una Rocket? Pénsalo. Ni se la pensó. No me la puedo creer. Me acaban de dar una Kitsune por una dragón. Amigo, te acabas de ir estafado hasta los huesos. ¿Cómo creíste que la dragón iba a ser actualizada? ¿Cómo te digo ahora que la dragón no va a ser actualizada hasta el 2025? Dale like o te pego un tiro. ¡Pum!